Abunde mashvaya, net katet eshmoch, teite malkuta, nechwei sevianach aikana, tebashmaya adbarha. Haulan lachma, tesiunkanan yachmana, washpuklan hauben, vachtahein, aikana dafchenan, shakenol hayaben. Wela, Tachlan lech nesiun, el pashan men bisha, metul de la gemal kuta, wahila wadeshpurta, laflan almin. Amén. Empezado con el Padre nuestro en arameo, según lo decía el Maestro Jesús y según lo rezaba. Y con esto voy a explicar cómo he pintado este retrato de un efeomo con la corona de espinas, atado y con la caña, después de la flagelación. Pues ahí veis que estoy haciendo la primera mancha, como siempre, con mi brocha muy grande, que ya comenté, que la utilizo hasta que ya no puedo utilizarla más en detalles. Veis a grandes trazos, grandes facturas, como voy creando con un pincel más pequeño. Un pincel pequeño, pero bien ancho. Y ahora con una brocha, también ya estoy valorando un poco de lo que son luces y algún volumen. Con un empaste, a medio empaste, tampoco es muchísimo, pero siempre haciendo la mancha, creando el cuerpo de pintura, que es lo que va a quedar como base para recibir el resto de materia. Estoy haciendo ahora, estoy cambiando un poquito el fondo, lo que son grises, y encajando esa figura, que el resultado final nunca lo sé, porque hay muchísima improvisación, como podéis ver en mi pintura. Hay una referencia que la tengo al lado sobre una fotografía, pero vamos, siempre voy improvisando de forma que no copio nada, sino que surge. La fotografía, siempre he dicho que es como el mapa que te lleva a descubrir tu propio tesoro y tu propia forma de hacer. Ahí con los dedos voy cogiendo, voy robando la pintura de un sitio a otro y voy cogiendo del carmín que he puesto en lo que es el pómulo, lo he aplicado a los labios. Un poco de ojos, un poquito de más afinación en cuestión de perfil. El perfil que queda en su lado derecho. Voy trabajando también con la espátula muy grande, creando un poquito de fondo, que al final va a quedar un fondo bastante luminoso para que esa figura cobre la fuerza necesaria como para que salga mucho más del entorno. El tema es él, tiene que salir con fuerza de ese fondo que he creado. Siguiendo también lo que es el recurso que muchos maestros antiguos han utilizado de fondo oscuro con grandes zonas iluminadas en horizontes y tal, para que el tema cobre importancia. Ya era algo que en el Renacimiento se hacía, en la pintura barroca, en fin. Los maestros siempre nos han dejado esa huella y esa forma de hacer, que es tan importante comprender y volverla a reutilizar. Ahí estoy creando un poquito del pelo, barba, y ya voy generando lo que es las dimensiones de la cabeza en relación a la corona de espinas, que voy poquito a poco planteando muy sueltamente, siempre sin miedo ninguno. La pintura tiene que ser así, tiene que ser una emanación y un dejarse llevar también, sin miedo en absoluto, con lo que estás haciendo.
Ahí voy haciendo un poquito de lo que es la zona de la clavícula, esa zona de ahí más iluminada, cuello, y voy metiendo dentro de los grises tonos que son un tanto más cálidos, pero todo siempre responde a un tono principal de gris, grises, en donde juegan muchísimo tonos más limpios, pero realmente son siempre colores muy quebrados. Y los toques finales pues serán toques más limpios de luces y de zonas a lo mejor donde quiero que el retrato tenga más vibración de color y de atmósfera también. Ahí voy buscando la mirada, esa mirada piadosa del maestro dentro de su humildad y paciencia con lo que le han hecho, buscando esa mirada al Padre, al cielo, pidiendo paciencia, por favor. Voy trabajando con los dedos, un poco de su oreja, con el pelo, en fin, hay ahí muchísimas cosas que voy haciendo a la vez. Fondo también, trabajo con un pegotón de pintura, voy aplicándolo a ese fondo, voy generando el ambiente. Y ahora con la espátula pues voy metiendo a lo mejor un poco de su sangre y la flagelación, que en este caso tampoco he querido hacer un Cristo demasiado sangriento. No veo que al tema en sí tan dentro de la pintura barroca, clásica que es, le vaya demasiado tema sangriento. Tiene un toque de estilo expresionista, como podéis ver. Ahí estoy haciendo la soga, la cuerda, que lo está atando. Y ya directamente, de un trayazo, de una sola pincelada, pues voy haciendo la caña. Ahora, por ejemplo, rápidamente ya voy con el fondo y zonas de luz entre la corona de espinas. Voy metiendo las espinas poquito a poco, algunas que entran dentro de la frente, y el cuadro prácticamente ya en una sesión de pintura directa lo tengo acabado. Podría terminar muchísimo más, pero creo que ya el resultado ya habla por sí solo. Pues dentro de la improvisación que yo genero cuando pinto, se ha creado una belleza tremenda, según mi punto de vista, en composición y en retrato sobre ese homo. Quizá un poquito dentro del estilo de Guido Reni, pero sin ser nada en absoluto basado en su forma de hacer. Quizá también la composición parezca que la cabeza de él, al estar tan inclinada, la zona del cuello, el movimiento del cuerpo, parece que no cabe dentro del formato, parece como si se estuviera asomando. Pero eso también le genera una fuerza y un interés bastante importante. Y bueno, ahí veis la soltura que tiene ese contraluz en amarillo, porque el retrato realmente es rojo y amarillo, con algún toque de grises también que compensan y equilibran toda la tonalidad y toda la composición. Que disfrutéis muchísimo de este cuadro y esperemos a ver este próximo vídeo cómo surge el tema de lo que voy a pintar, porque tampoco nunca lo sé. No tengo nunca nada preparado. Es todo natural y espontáneo. No olvidéis suscribiros y comentarme. Abrazos a todos y hasta el siguiente vídeo. Que tengáis feliz día.